Te conectamos a un mundo donde todo es fantasía, color y diversión. Traemos a la realidad lo mejor de la revista Yumi. Videojuegos, cine, anime y mucho más. Inicia en los 102.7 Exabytes. Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Exabytes. Y en este momento debería estar diciendo jo, 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 pero como no soy Santa Claus y nunca lo voy a hacer, yo creo que sería como a mí una versión del Grinch, pero no, tampoco, porque realmente estas son las poquitas épocas en donde puedo ver a una persona que realmente sí es amargada de verdad feliz. O sea, a mí me extraña, digamos, verlo así. A veces pienso que si realmente lo que está buscando es algo oculto detrás de eso. Eduardo, bienvenido a este programa, edición especial de Navidad de Exabytes. Gerardito, muchas gracias. Sí, de hecho, un día lo estaba yo hablando con mi novia, que mira, y es que qué cosas de la vida. Yo no veo anime, pero hay uno que se llama Toradora, que un personaje es así como bien amargada todo el año, pero en Navidad es como muy buena gente. Y me identifiqué. A mí me da igual todo el resto del año, pero así empieza noviembre y ya ando yo todo el día con todos los días con el abriguito navideño. Lo peor de todo es que cada vez que lo veo así de feliz, me recuerda a Jack Nicholson. Digamos, cuando el que sale con esa risa que uno dice, madre, me da miedo. Pero tú eres Jack Nicholson. Sí, pero lo que me preocupa son las intenciones de tanta alegría. Bueno, una persona que es un poco más alegre, que es muy querido por muchos y odiado por otros, dicen por ahí, aunque no lo sé. Elías. Podría ser, sí, podría ser de que hay algunos que no les caiga bien, pero no le puedo caer bien a todo el mundo. Pero está Santa Claus. Me han dicho a veces. Me gustaría, usted sabe, me gustaría, siempre le contaron la historia a uno de que Santa Claus se mataba todo ese 24 de diciembre. Iba a regalar todos los regalos y luego hubo gente que hizo como cálculos científicos de cuánto tenía que durar Santa Claus. Al final, teorías conspirativas como siempre. Pero bueno, la verdad que es un placer estar otra vez a través de los micrófonos de Exabytes. La verdad que muy contento, un programa muy especial. Como ya lo decía Edu, pues es el único programa en que lo vemos feliz al año, así que vamos a aprovecharlo lo más que podamos. Y una persona que siempre se mantiene feliz, y la verdad, me extrañaría verla triste, espero que no me salga con ninguna historia así como de llegó Navidad sin ti, una vaina así media azul. Silvita, bienvenida al programa. Hola chiquillos, ¿cómo están? Bueno, no, súper contenta de estar en este programa navideño. Y bueno, sí tengo una historia un poquito triste porque yo amo la Navidad, o sea, me encanta, me encantaría decorar, me encantaría hacer miles de cosas, pero en mi familia no celebran mucho la Navidad, o sea, ni decoran ni nada porque somos muy poquitos. Pero yo sí celebro y hoy estoy celebrando aquí con todos ustedes. Y también, bueno, vine a contar todas mis anécdotas navideñas, pero sí, me encanta esta época, es de mis favoritas. No, ¿cómo es esto? O sea, el día que todos deberíamos estar alegres, una sale con historias azules y el otro pasa muy alegre. Esto me suena como una inversión mega extraña. Y no última y tampoco menos importante, nuestra queridísima Lu, que me imagino que también viene con mucha alegría para el día de hoy. Ay, sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Primero, Jera, una vez más con ustedes en Exabytes, un team que realmente quiero mucho. Y sí, sinceramente me gusta mucho la Navidad. Me gusta mucho la Navidad por dos razones. Uno, las luces. Soy fan número uno de las luces. O sea, usted me puede llevar todas las noches a dar vueltas a San José viendo luces. Y yo soy feliz de la vida. Y segundo, porque es la época en donde todo mundo, hasta gente como Edu, está feliz. Entonces todo mundo se deja abrazar y todo mundo deja que uno sea cariñoso y que sea como dar amor, paz. Entonces me gusta la época por eso. Hasta tomar fotos, imagínense. Sí, amigos, no. Y es que antes de este programa, nosotros tuvimos una pequeña cena navideña anticipada para compartir nosotros en el equipo de Exabytes y Eduardo se dejó tomar fotos, imagínense. Eso es algo inédito. Hay fotografías para demostrarlo. Sí, casi que sale sonriendo, vieras. Esto es un logro. Sí, de la mascarilla los se tapa. Sí. No, pero hay una sin mascarilla, ¿ok? También, ahí tenemos las pruebas. Ahí tenemos las pruebas, pero sí.
Y bueno, entonces, para dar inicio al programa del día de hoy, vamos a conversar un poco sobre situaciones navideñas que nos pasan a cada uno de nosotros en el ámbito geek, entre otras cosillas de ambiente y costumbres familiares, las cuales, y la idea es poderle dar ese, no sé, como experiencias al SEO y ver qué tanto nos identificamos con todos ustedes. Primeramente, no olvidarles diciendo feliz Navidad a todos y felices fiestas a cada uno. Espero que la estén pasando súper bien a pesar de los tiempos tan difíciles que nos ha traído este 2021. Esperamos que un poquito de alegría, así como Edu, le llene un poquito el corazoncito. ¿Verdad, Edu? Así es. Y los que celebran Hanukkah también, uno no sabe si hay judíos por ahí. Y si hay otras variantes que no celebran, así como en la familia de Silvia, que no les gusta gastar en decoración, sí, de hecho, o así. De hecho, tengo una pregunta, Silvia. A ver, vos decís que es que porque son poquitos en su casa. A ver, eso me suena a tacaños extremos, digamos. Ajá, en mi casa solo somos dos y aún así todos los años se decora. No, sí, hay año, bueno, que no. Bueno, les voy a contar, mi familia es muy chiquita, o sea, cada familia tiene su subfamilia, ¿verdad? Mis primos con mis tías y todo. Entonces, todos los años para las fechas navideñas, cada subfamilia celebra a su manera, o sea, unos tíos se van para San Carlos, otros tíos se van para la playa, otros se van para otro país, etcétera. Pero mi familia, que bueno, somos poquitos, solo somos tres personas, siempre nos quedábamos aquí en la casa en diciembre, o sea, no íbamos a ningún lado porque... Y ustedes saben, en diciembre todo sube, todo es más caro, etcétera. Y entonces igual nunca, o sea, nunca pusimos decoración, ni árbol, ni nada. Ni pero arbolito. Ni arbolito. Reconfirmo mi punto. Ni el portal. Nuevo episodio de Tacaños Extremos, la casa de Silvia. Pueden ir a Mole Petit, ahí les sale cómodo, digamos. Sí. Personas precavidas con... Pueden desde noviembre o incluso desde octubre empezar a comprar regalos. No sé, y si no hay, yo creo, veo a ver qué me sobra de la recolección de la casa y le llevo alguito. Digo yo, pobrecita, hagamos una colecta. O sea, comprarle un set de luces. Yo siento que, o sea, quizás tal vez como nunca hemos celebrado ni decorado ni algo así, tal vez a mí por eso es que me gusta mucho la Navidad, porque quisiera quizás en algún momento tener la oportunidad de como decorar y hacer muchísimas cosas. Sí, mis papás sí nos daban regalo, obvio, o sea, ellos nos ponían como a hacer una lista y nos decían, bueno, de todo lo que van a escribir, ¿qué es lo que más les gustaría? Entonces, solo nos daban regalo, lo más caro. Pero, ay, como dicen ahora, también vamos a tener otros temas que vamos a estar hablando de regalos y todo, cosas que también quisimos de niños, pero eso siempre cumplieron mis papás, siempre nos daban un regalo y súper bien. Eduardo, la Navidad materialista no me gusta a mí eso. Eduardo, tengo un deseo de Navidad aquí, vea, pasamos por donde Lu, la llevamos a ver luces y montamos a Silvia camino y así para que sientan que realmente tiene un poco de espíritu navideño. Por Elías no sé si pasar, me da miedo que me salgan con fuegos artificiales. Pero yo confío en que el trineo de Santa Claus de Elías va a salir. Y lo topamos ahí como por San José Centro, no sé, ¿te parece, Elías? Yo vivo en calle principal, así que tranquilo, no pasa nada. No es calle sin salida. No, pues hay muchas salidas, así que tranquilo, pueden pasar sin ningún problema. Bueno, perfecto, entonces, para ir dándole iniciado a todo este tema, espero que ninguno de ustedes sufra la misma situación que Silvia, ¿verdad? No sean tacaños extremos, sé que algunos no han tenido ahí... En mi casa, desde el 1 de noviembre, mi mamá ya está. Vamos a poner. De hecho, va a contar algo. Felicitaciones a su mamá, entonces. Va a sonar un poco como vagancia, como que, ajá, no debería ser, pero pasó. Las luces que están afuera de mi casa. No. Las luces que están afuera de mi casa llevan 2 años sin quitarse. No. O sea, nada más. Lo que pasó fue que me dice mami, toma esta regleta. Y yo, ¿para qué? Vaya, y yo ya fui a la parte de afuera, nosotros tenemos como una cochera para grandecita, entonces hay un toma corriente, entonces me dice, tome, conéctala ahí, entonces vuelvo yo para arriba y están las luces, y le digo yo, ¿cómo? ¿Ya puso las luces? Y nunca las quité, me hace.
Llevan dos años ahí, las probamos y todavía aprenden. ¿Todavía funcionan? Sí, 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 todavía aprenden. Son de buena calidad, ¿ok? No sí, las compraron de hecho, en el barato. Las usamos en el solo chino. En diciembre y quedan apagadas todo lo demás del año, los demás meses y luego hasta noviembre otra vez. Y sí, pero no se mojan. No, pero está bajo techo. Yo lo que creo es que más bien la mamá de Elías es una PC Master Race, digamos, ella es precavida. Ella piensa en una casa RGB para más frames por segundo, man. No, eso también me suena, a tacaños extremos. No quitarle. No, Silvia. No. Vea que usted es tan tacaña extrema que ni siquiera sabe cómo la decoración de luces y pensaba que se iban a quemar con la lluvia. Sí. Eso es algo que solamente alguien que nunca ha decorado se imagina, digamos. Usted no piensa en el peligro, solo las pone. Sí. Sí, de hecho también, bueno, otra de las tradiciones que también es muy popular en las familias católicas es el rezo del niño, que se hace casi que en enero o después de Navidad. Eso tampoco, nunca lo han hecho en mi casa. Bendito, nunca. No, ahí yo te apoyo. O sea, en mi familia directa no somos de hacer el rezo, sí ponemos como un pasito. A papi le gusta mucho, compró un pasito muy bonito y lo pone ahí cada diciembre, pero no somos de hacer el rezo. Una tía que tengo, sí, ella sí hace su rezo. Ahí está el tacaño extremo. Pero nosotros no somos de hacer rezo. No porque no podamos, sino porque no sé, nunca lo hemos hecho. Porque ¿cuál es la gracia de ir al rezo? Ir a comer. Ir a comer. Y si usted no hace rezo es porque no quiere repartir comida. Ahora, los rezos fueron una tradición por parte la familia de mi papá cuando mis abuelitos estaban vivos. Ellos eran muy católicos y eran mucho de que fuéramos al rezo, pero una vez que ya fallecieron, no, como que no volvimos a hacerlo. ¿Qué le gustaba comer en los rezos? Ah, es que la familia de mi papá hacían tamarito de elote. Ah, eso sí, qué rico. Tamal asado. Eso sí es. Rompope, nunca falta. Rompope sí lo compramos, no voy a decir la marca, pero sí compramos rompope. La repostería también, toda salada y dulce. ¿Cómo se llama el episodio de Los Simpsons? Que sale Homero y abre la refri y está toda llena de rompope. Que dice que Marge le reclama a Homero que por qué compró solo rompope. Bueno, no le dice rompope, le dice, no sé cómo le dicen en México. Pero dice, Homero ponche. Le contesta, ponche. Uno le contesta, es que hay que aprovechar la época porque luego el gobierno nos los quita. Bueno, sí. No, mi tradición es poner el niñito. Medianoche del 25, ponerlo en el portal. Yo no sé ustedes, pero a mí me pasaba hace mucho tiempo que el rompope solo se veía en épocas navideñas. Noviembre, diciembre, y después pasaba mucho tiempo y se no veía rompope. Hasta hace poco que ya yo veo rompope todos los meses del año. ¿En serio? Sí, es cierto. Yo, a mí me gustaba mucho y nunca era solo para Navidad. Pero vendían después. Vendían como la cajita pequeñita, ajá, así, pero sin alcohol, ¿verdad? Ajá. Pero es que son sanos, pero. Ahora cada vez que yo me siento como muy triste y quiero tener como un recuerdo bonito, voy a ver un pop y yo, uff, Navidad. Navidad adelantada. Por eso es que Lu tiene como 20 cajas atrás, eso es. Sí, eso es. Todas guardadas. Pero digamos, también es casi que el... También está el rompope tradicional, o sea, la gente que lo hace casero y así, full güey. ¡Ese rompope! Así vas viendo, mi primera suegra, yo solo he tenido tres suegras en mi vida, así, si a mí no me da vergüenza. Bendiciones a las señoras. Bendiciones. Y esa primera señora, que no quedamos en buenos términos, no sé por qué, pero bueno, no quedamos en buenos términos, me terminó odiando, pero bueno. Hacía un rompope delicioso, pero era el mejor rompope casero que yo había probado en mi vida. Y lo probé dos veces, y de las cosas que más me dolió fue no volver a probar ese rompope. Solo duraste dos Navidades, entonces. Sí. No, una, nada más. Y lo probé dos veces en esa Navidad, y la verdad es que era delicioso los nueve rompopes que yo probé. Yo estoy casi seguro, como teoría, que te dejaron de querer porque vos te robabas el rompope. Y no dejabas para el resto de gente. Entonces dicen tampoco que dicho así, que pero, terminó. Pero era muy rico, o sea, la verdad que ese rompope, no sé cómo lo hacían, no sé qué le echaban, pero era
era una cosa que a punto de hoy, que yo probaba rompopes como hechos, así como, como caseros. Caseros. No le llega. A mí el rompope casero no me gusta. A mí el rompope, es que una vez en general no me gusta. O sea, tal vez pruebe, hay una, es que no quiero decir la marca, pero uno de caja muy famoso, de una marca muy famosa en Costa Rica que te da unos cipreses uh-huh, ahí. Uh-huh. Ese que me gusta porque es como el más líquido, o sea, el menos espeso. Pero uh-huh, me gusta por eso, nada más porque yo normalmente no me gustan como los tragos hechos en leche. Hay otro, digamos, sí, que es competencia ese que estamos hablando y es más espesito. A mí me gusta un poquitito más ese por lo espeso, porque usted no se lo, es que con el líquido a veces usted se lo manda muy rápido, no sé, siento yo, y con el espeso usted hasta que lo disfruta, lo siente, lo saborea, exactamente, esa es la palabra correcta. Yo voy a jugar de clasista, a mí yo prefiero el vino en ese caso, digamos, entonces yo soy más de caja también. No, pero es que no puedo dar este consejo por el momento, pero hay una forma de que el vino de caja te sepa también como el de botella. Síganos en nuestras redes sociales y con gusto les paso el volado. Más tips con Gerardo. Ajá, sí. Bueno, pero yo bueno, creo, chiquillos, que también otra de las comidas tradicionales, y ya que ustedes me van a decir, ay, Silvia, otra vez Grinch, los tamales, chiquillos, no los ¿y por qué esos Grinch? Esos yo Grinch, creo que aquí voy a coincidir con... los tamales. ¿Cómo ay, no puede las... ser que estoy escuchando yo? No, de ninguno, no me gustan. Silvia, o sea, son de las me mías. Me como no, uno por tradición. Ser. Uno nada más por decir que me comí uno en diciembre, pero no me gustan para nada. Es demasiado yo pesado. Solo... Entonces, ¿qué es lo que ojo, come? Ojo. Pavo. Lo que come ahora los presos. Pierna de cerdo. Como pavo. Más, chumpipi. Pavo. No porque es muy seco. Primero, no porque es muy seco. Y segundo, digamos, yo tamal no es, yo no me des. Es mero por comer tamal. De hecho, aquí por mi casa hay una vecina que ella sí hace todos los años tamales. Y hay una piña que tiene prácticamente mi nombre porque es solo masa y arroz. Nada más, no le eche nada más. Pues. Solo masa y arroz. Es como ir a pedir sushi. Dame el sushi solo con arroz y la salsa de soya y ya me lo como. Algo así. El arroz por sí solo es rico. Y ese se supone que lo que le da el sabor al tamal es la masa. Entonces, es el, yo, es el, eso sería el Edu Roll. ¿Sí? Así. ¿Y Lu, no, usted con los tamales, qué tal? A mí, mira, es que me gusta. Realmente, antes era una tradición familiar en el sentido de que, vamos a ver, por parte de mi mamá, mi abuelita tuvo 8, ¿verdad? Entonces, es una familia bastante grande. No, y cuando... algo así, ¿verdad? Ya mi abuelita está bastante mayor y por dicho todavía la tengo conmigo, la amo sobre todas las cosas. Resulta que a ella le gustaba mucho hacer tamales, ya ahora es muy cansado para ella porque en serio mi abuelita hace tamalada, o sea, grande. Entonces ella era todo un... Eso era, vea, chiquillos, yo creo que por eso seguro estudié ingeniería industrial, porque esa línea de proceso era una línea buenísima, o sea, de producción. O sea, mi abuelita reunía toda la family y era... Usted limpia las hojas, usted amarra, usted pone la masa, usted pone los garbanzos, usted pone la carne, usted y todos era eso, era una maquinita todo el día, y usted pone a cocinar y que la no, o sea, era una tradición muy bonita. Ahora mi mamá la trata de rescatar por lo menos con nosotros y ya la familia más cercana, digamos, que con mi mamá y con mis hermanas. A veces ella como que le da perecilla, pero mi hermana, la del medio, yo soy la mayor, ella le encanta la Navidad, igual que a mí, pero ella es súper fan, o sea, si está Ale como fan de Marvel, mi hermana es fan de la Navidad, o sea, así se los pongo, el nivel de fan que es. Entonces ella, como mi mamá a veces es como, ay, qué pereza, mucho desastre, mucho desorden, mi hermanilla, no, yo sí, yo voy a comprar todo y lo hacemos porque lo hacemos. Entonces es vacilón porque la tamaleada... Yo al principio no me gustaba, yo chiquitita odiaba los tamales porque yo realmente siempre he sido como muy quitada para la comida en general, siempre he sido muy delicada, no sé, nunca me gustaba nada, pero yo no sé en el caso de ustedes si les gustará o no el tamal, a mí me gusta, ya para mí representa la Navidad, por lo menos yo, a nivel tiquicia. Yo tengo que decir, yo soy del mismo caso de Luz, o sea, yo tengo una familia muy grande, o sea, familia por parte de mi mamá son como 8 y por mi parte de mi papá son 7 y todos cocinan. La tradición de los tamales siempre fue más del lado de la familia de mi papá, o sea, el lado de la comida es más como del lado de mi papá,
se perdió un poco cuando ya falleció mi abuelito, que fue el último de los dos que se nos fue, y después la agarramos nosotros, ya la agarramos en el núcleo nosotros, mi mamá, mi papá, y ya hacíamos los tamales. Entonces ya cada vez, digamos, ahorita, de hecho que ya hace como una semana, mi hermano dijo como, hey, ¿cuándo vamos a hacer los tamales? Entonces ya empezamos a ver el costo de masas y demás. Ahora yo les voy a hacer la pregunta, ¿qué es lo que ustedes hacen? Bueno, los de los que hacen tamales, ya sabemos que Silvia y Eduardo no, ahí ya me cayeron un poquito mal, pero de los que sí hacemos tamales, ¿qué es lo que más les gusta hacer de los tamales y qué es lo que no les gusta? Y voy a empezar yo. A mí lo que menos me gusta de hacer tamales es limpiar hojas. Lo odio, lo detesto, es de los peores trabajos posibles para hacer con tamales. O sea, odio cada minuto de vida cuando me ponen a limpiar hojas. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Armar los tamales, que eso sí me gusta. Pero digamos, es que eso es lo más fácil. No, porque yo hago la masa también. Yo hago la masa, yo preparo la masa. Ahora, por eso, pero limpiar las hojas es lo más fácil. Sí, pero lo más cansado. Y de hecho, yo siento que el que ponen a limpiar hojas es porque es el que no sabe hacer nada. Es el que no sabe hacer nada. Literal, eso sí. A mí me ponían carajillos y a limpiar hojas. Exacto, ese es el trabajo de los chiquitos. O sea, sí. Yo me acuerdo cuando estaba con mi abuelita, a mí también me tocaba porque era, llegaba todo el mundo, así, las mamás, todas, que la masa, que cómo se pone esa. Los chiquitos no están aquí, los chiquitos limpian las hojas. Ustedes hacen un buen trabajo limpiando hojas. Una vez le dije a una tía, es que ¿para qué le enviamos las hojas? Y al final se van a ir a cocinar y todo. Y me hace, quiero ver por qué. Entonces agarró un tamal con la hoja limpia y otro con la hoja sucia. Y era totalmente distinto todo, cómo se veía, cómo sabía. Y se tuvo que comer el sucio. Me tuve que comer el tamal sucio. Digamos, obviamente, chiquillos, que a mí no me gustan los tamales no significa que nunca en la vida haya hecho. Obvio que sí he hecho y he puesto ingredientes y toda la cosa. Pero ¿por qué no te gustan los tamales? Es que, digamos, siento... Es porque engordan, van en contra de los fines. Siento que es una comida muy pesada, o sea, es muy pesado. Y hay gente muy completa, Silvi, muy completa. Hay gente que desayuna, almuerza y cena, tamal, todo. Así pero eso es lo veo mal, yo sí lo veo mal, no. O sea, yo me como una piña en el desayuno. Una piña es demasiado. Pero el desayuno y en la tarde y en la cena como poquito. Ah, pero una piña son dos. Una piña son dos, es demasiado. O sea, yo como media piña. Y ya. Digamos, y lo que yo les quería contar es que también hay gente que le pone cosas raras a los tamales. O sea, la última experiencia que tuve con igual una de mis exnovios, una pareja que tuve, la familia igual hacía tamaleada full, pero le echaban huevo duro a los tamales. Y yo, ¡qué gente loca! O sea, ¿cómo le van a echar huevo duro? Voy con las gotitas del saber solamente porque mucha gente ignora esto y siento que por ahí están ustedes, ¿verdad? ¿De dónde nacen los tamales? De México. No son de Nicaragua. No. Los tamales. La situación de los tamales, un ejemplo, en algunos países como Venezuela le llaman hallacas. En otros países tienen otros nombres, digamos, los tamales es la comida que comían, digamos, la servidumbre o la gente muy pobre después de las cenas importantes en diciembre que hacían los grandes, lo que se llamaban los criollos, que eran los burgueses importantes de la corona española que estaba en Costa Rica. Entonces, ellos venían y comían pavo, comían uvas, comían huevo, o sea, comían muchas cosas, y todas las sobras que quedaban, los pobres hacían un poquito de masa con maíz, y agarraban los sobras, y eso es lo que comían. Es de ahí donde nace la primera idea de los tamales, porque un ejemplo, la idea de ponerle, por ejemplo, huevo duro, o inclusive pasas, o rodajas de tomate, o muchas otras cosas que tal vez veamos raras, en otros lugares los ven muy normales, es porque obviamente dependiendo de las herencias, los linajes, las costumbres de la gente que vivía en ciertos lugares, era lo que sobraba en las cenas. Un ejemplo, si el gran burgués de la zona comía, un ejemplo, pollo con huevos y con ciruelas y pasas y uvas, y lo que sobraban eran pasas y uvas, muy probablemente es costumbre echarle el tamal, pasas y uvas, porque es la costumbre de lo que sobraba y lo que se empezó a generar
la vaina en ese lado, digamos. Acordemos que casi la mayoría de Latinoamérica tuvo españoles burgueses, entonces ya ahí, cada familia burguesa dejaba cosas distintas. Tal vez en otro lado la comían con chancho, porque era lo que más sobraba. Y en otros lugares lo que más sobraba eran trozos de tomate, entonces puede ser que por eso es que encontramos versiones con tomate. Sí les digo que cada versión tiene sus cosas. Un ejemplo, yo sí, a nivel de tamales, la versión venezolana, que son las hallacas, a mí me pareció bastante interesante, porque al igual que Eduardo y Silvia, la versión del tamal normal que comemos acá en Costa Rica sí me generaba como un poco de pereza ver una cosa blanca, digamos, la masa simple normalmente tiene un color blanco, a lo mucho un color amarillito clarito, pero esta versión de las hallacas es un color rojizo, es como si estuviera chotado, por así decirlo, entonces daba un color muchísimo más atractivo a la hora de comer. Eso me gustó mucho. Y no les cuento cuál es mi versión favorita del tamal, y por el cual les explique que no hay que decir, uy, es que qué asco con huevo duro. No, es que hay todo un sector donde hay huevo duro, o hay todo un sector que le echan otras cosas. Porque cuando escuchen mi versión, que se las dejaré para más adelante, ustedes van a decir, Gerardo, usted está crazy. Pero esa versión fue la que me hizo a mí que me gustaron los tamales. Ahora, yo te voy a decir algo, que sea costumbre significa que sea bueno. Yay, hay gente que le gusta la pizza con piña y yo no entiendo por qué. Porque hay costumbres malas, hay costumbres buenas y malas. Exacto, a eso vamos. Apoyo a Jera con eso de la pizza, o sea, pizza con piña jamás de la vida, en la vida. Yo también, no, eso no. Esas combinations con la fruta no me gustan a mí tampoco. Ah, pero si van y comen sushi, si no está empurado, no se lo comen, ¿verdad? Ajá, o lo comen con sangila, que es dulce, ¿verdad? ¿Ves qué de ahí? Vamos a lo mismo. Lo mismo diría un japonés cuando los vea a ustedes comiendo sushi y digan, ¿cómo? Que le echan queso crema. Queso crema y maduro. Ah, no, maduro no. ¿Cómo que lo agarra con a mí el maduro, a mí el maduro, démelo con un pinto, una buena porción de huevo. Y gallos al chichón. Qué con bueno. Palitos con liga. Palitos con liga, niños. Solo como referencia, amigos, nuestra cena navideña previa fue ir a comer sushi. Entonces es por eso que están vacilando tanto. Qué tradicional. La sí. Súper tradicional, la cena navideña. Muy navideña, muy navideña. Muy navideña. Estás escuchando Exabytes. No, también otra cosa, chicos, que quisiera, vamos a ver, aquí me gustaría saber del aspecto ñoño, o quizá no tan ñoño, ¿qué es lo que pequeñitos siempre querían? ¿O qué fue ese regalo anhelado que quizá llegó, quizá nunca llegó? Yo siempre quise que todos fuéramos felices y tuviéramos Navidad. Con nuestros seres queridos. Con nuestros seres queridos y que nunca nos faltara nada, especialmente salud. Ese siempre era y va a seguir siendo mi mayor deseo, mi mayor regalo. Es el espíritu navideño. Wow. Yo prefiero dar. Le crece el corazón. Yo pensaba que en este programa no se vendía humo, la verdad. Era los programas que yo decía, estoy orgulloso porque no se vende humo. No veo que nadie venda humo hasta el día de hoy. Yo prefiero dar que recibir. Más, yo prefiero darles un regalo a cada uno y que ninguno me dé nada. Anotadísimo. Ya le mando mi dirección, ¿verdad? Cuidado me falla, que es como usted me dice eso y yo lo espero como una chiquita de espera a Santa el 24 en la noche, ¿o yo? Bueno, o sea, si quieres, por lo menos póngame un vasito de leche. Ok, ¿qué tipo de galletas? Si quieres pongo Julieta para estar así como, bueno, le pongo ahí una galleta, si no se las hago yo. Las que tienen chispita. Ah, bueno, sí, vos que ahora estás aprendiendo a cocinar, me puedes ahí sorprender. No, Silvi está aprendiendo, yo veo por YouTube y una amiga me está enseñando. Ay, yo sí voy a contestar la pregunta de Lu, porque bueno, hay que ser sinceros. Obviamente todos deseamos felicidad. Me está diciendo mentiroso. Totalmente. No, pero digamos, uno de niño desea otras cosas, obviamente no piensa en eso. Pero cuando yo era chiquita, el humo. Siempre quise que me regalaran
Bueno, obviamente sí voy a decir el nombre del juguete porque ya ese juguete no existe. Pero siempre quise que me regalaran un micro hornito. Yo me moría. No, te lo juro. Y también me moría por todas las cosas de Barbie. O sea, yo amaba Barbie. Yo quería todo. Quería el carro, la casa, todo. ¿Qué hacer el batimóvil? Ay, yo quería todo. Y también quería un... En ese tiempo estaban de moda, ¿se acuerdan? Bueno, para los chicos casi, que eran los que jugaban con eso. Los Max Steel. ¿Se acuerdan de esos muñecos? Yo quería uno porque yo quería que él fuera como el Ken guapo, ¿verdad? El Ken Barbie. Entonces, siempre quise eso, pero no, nunca tuve ninguna de esas cosas. No compro ni decoración navideña, les va a comprar eso. Yo sí quería un Buzz Lightyear. Ese yo tuve un Woody. Yo tuve un Woody, ahora que me acuerdo. Oiga. ¿Qué quería usted, Elías, que nunca le regalaron? No, lo que yo pedí me lo dieron, que fue un Play. Sí, yo pedí un Play 1 y ese Play me duró como 5 o 6 años, la mejor consola que yo he tenido. Se me cayó, se me rompió. Mi papá me lo había comprado, inclusive, no sé si ustedes se acuerdan que ese Play traía como un aditamento para poner una pantallita pequeña. Para poder jugarlo. El One, exactamente. El que era el PSX. El blanquito. Ajá, exactamente, el PSX. Usted le ponía esa pantallita y lo podía, digamos, con una batería. O sea, imagínense lo sofisticado en ese momento. Con una batería externa, usted podía jugarlo en el carro y ahí andar jugando con el Play. Y perdona lo que te voy a decir, pero eso es de gente pudiente. ¿Por qué? Eso tener esa pantallita pipi. Era de gente pudiente. Yo creo que papi se la dio mucho porque en esa época no, o sea, como que uno sabe cómo están las economías, ¿verdad? Porque uno pedía algo y decía no, pues ya uno sabía que no se podía, pero o le salió una muy buena oferta o se endeudó. Un susto y una carrera. Pero, no, tanto no, pero sí. Que no se vaya a enojar el papá de Elías. No, para nada. Pero sí fue, digamos, como un regalo que yo dije, wow, porque o sea, en ese momento que la consola tiene una pantalla, ahora lo vemos con un Switch, por ejemplo. Agarro un Switch, es pantalla y un chingo de una vez. Los mismos celulares. Los mismos celulares, exactamente. Pero ver en ese entonces una consola con una pantallita ahí para jugarlo ahí, o sea, era lo máximo. O sea, Era seguro lo que quería para Navidad, no sé, era como un yo-yo o una cosa así. Eso era lo más tecnológico cuando él era joven. Realmente lo que yo quería eran Legos, así como usted lo puede estar diciendo. ¡Oh, qué bueno, Legos! Yo quería mucho los Legos y no tuve. Lo que tenía eran bloques de madera, así para que suene exactamente con la misma línea. Acompáñame a ver esa triste historia. ¡Ay, qué triste! Y usábamos una, en la zona donde vivía, usábamos una plasticina que es como, que no es plasticina, es una arcilla que se consigue en la tierra. Entonces, con ese tipo de arcilla y tucos de madera, entonces hacía castillos y cosas así como fueran lejos. ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo pasamos de tener un Play 1 con pantallita de esas caras a armar Legos con arcilla? Sí, la ventaja es que, bueno, ese no era mi regalo preferido, pero sí fue algo que tuve, y la verdad que era algo que me gustaba. Yo lo que quería, digamos, en su momento era un Super Nintendo, pero no, nunca se pudo, y ahora que uno es un adulto independiente con gustos bien dementes, se logró tener consolas de todo tipo, pero... Sí, en aquel momento era el Super Nintendo, cómo costó, y lo peor de todo es que yo sí fui de los niños con el meme de estafa que le llegan con el Super Nintendo y le llegan con el Polystation, que cuando me lo compraron no me duró ni 3 días. Yo tuve un Poly con teclado y lo amé ese Poly. Yo quería contarles también esa experiencia, que cuando yo estaba en la escuela, digamos, mi escuela tenía la tradición de que en diciembre siempre nos daban un regalo, o sea, un regalo de la escuela. No, digamos, no era fiesta, sino que hacían pues una actividad y siempre a todos los estudiantes nos daban un regalo, o sea, a las niñas les daban algo y a los niños les daban otra cosa. Uh-huh. Y un año regalaron Polystations, así, a todos, wow. O sea, a todos los niños.
Pero obviamente en ese tiempo, ¿verdad? Ese era el boom. Obvio, se sabía que era Paque porque de ahí traía ese cassette como con 2000 juegos y todos eran iguales. Pero eran 10 iguales cambiados con el nombre a partir del 11. Ay, no, o sea, era lo peor. Y luego también que traía como el juego del perro con la pistola y que uno creía que de verdad se apuntaba y era falso. ¿Y el suyo cuál era, Lu? El mío. Mira, yo siempre de pequeña quise una consola. O sea, en su momento, al principio fue el GameCube, después fue el Play. Siempre he querido un Play, nunca he tenido. Hasta la fecha no tengo, de hecho. Lo que sí compré fue un PS Vita, pero nunca me trajeron Play. Porque, exacto, nunca tuve un Play porque mi mamá decía que era muy caro y que era para niños. Ah, yo pensaba que iba a decir que jodía los teles. Era juego para niños. No, ese comentario es muy boomer, o sea, es que decían que... No, pero eso le decían a uno. No, lo que eso le decían a uno, Elías. Lo que mi mamá decía es que me dañaba la vista. Eso es lo que decían. Eso sí es cierto, porque mi abuelo, bueno, nosotros casi que pasamos toda la infancia con mis abuelos, y cuando mi hermano ya tuvo el Play, y bueno, primero tuvo un Sega y después tuvo un Play. Cuando ya él lo estuvo, mi abuelo decía, no me conecten eso en el tele porque me lo van a quemar. Y, o sea, no se dejaba conectarlo en el tele de él. En otro sí, en el de la sala sí, pero en el de él no, porque el tele de él era es que, o sea, si hablamos de la evolución del tele, el tele en esas épocas era lo más sagrado que había en la casa. Sí, eso sí. O sea, Dios guarde, se daña. Mi papá me cuenta que cuando ellos tuvieron el primer tele a color, Dios guarde usted conectara algo así como que... porque les costó un ojo de la cara. Pero y luego también ahora, ¿no? con el DVD también no nos dejaba conectarlo porque decía que el tele se iba a dañar. Pero vos conectabas la consola con esa, que había como un adaptador. Sí, el adaptador de antena RF, que ese es lo que le daba el audio y el video, y que había que poner canal 3 o canal 4 para poner. Uh-huh. Sí, claro, porque así funcionaban los teles antes. Porque no tenían entrada de audio y video. No, funcionaban con la entrada de la antena. Esos teles eran un boom. Los Sony creo que fueron en su mayoría los que empezaron. No, todos los teles. Todos los teles en general usaban antenas. Era la tecnología que había en ese entonces. Era la tecnología del momento. No, chiquillos, no se impresionen. Vea, dato curioso. Yo pensé que ya las antenas no se vendían y eso no existía. Pero hace poco, yo fui a una pulpería que quedaba por la casa de mi abuelita y vendían antenas. Yo me quedé sorprendida y dije, wow, yo esto hace mucho tiempo no lo veía. Pero si hay, es porque se utilizan. Nunca desconfíen de la tecnología vieja, porque es lo que vive. Pero yo siento que es que ahorita, bueno, hace poco hubo como una transición de la tele digital. Ajá, uh-huh. Y ya si usted en su casa no tiene tele así, pues ya no le sirve, o sea, ninguno. Ahora, por ejemplo, Entonces, yo en mi caso, todos tienen ese sistema. Si por mí fuera, yo no tendría cable. Yo no lo uso para absolutamente nada. Yo solo uso internet. Pero el cable está por mis papás. Tacaños extremos. No, es que no lo uso. Es que, ok. No, es que no. ¿Para qué voy ve. A pagar yo? O sea, ¿para qué voy a pagar yo algo que no? Es como que usted me diga, mate. Amigos, más que un programa de Navidad, yo creo que hoy es el programa de confesiones de tacaños extremos en Extra. Puede ser, pero es que ¿para qué voy a pagar algo yo que no lo estoy usando? Ahora, la compañía con la que yo estoy, no pagamos el cable. O sea, es como una regalía por el internet. Pero hay gente que paga servicios de cable para mí muy caros y yo no, o sea, yo para nada uso el cable, entonces yo no lo vería eso factible. Es cierto. Solamente quiero recapitular. Eduardo dice que él no quería regalos, que él solo quería amor. Correcto. En su mente él. Sí, pero sí. Que no salió la Navidad porque sale muy caro de cobrar. Elías no quita las luces para ahorrarse. Ahí se queda, es que van a estorbar en el arriba. Y bueno, chiquillos. Y Andaluz compran rompope todo el año para mantenerse siempre felices. Algo así. Chiquillos, y bueno, ya que estamos hablando de teles y de sistemas y cables y toda la cosa, ¿ustedes se acuerdan que antes, bueno, cuando éramos más chiquillos, siempre en Navidad pasaban programas especiales o películas especiales, así como el tipo Canal 4 o Canal 6, que siempre pasaba Fábulas? ¿De cuáles películas se acuerdan o de cuáles programas esperaban? Mi Pequeño Angelito. Uy, sí. Sí, gracias Netflix por arruinarla, porque son... No he visto la última. Fue Disney. Fue Disney, oiga.
No, ay, Disney, sí, papi. Es la costumbre. Es la costumbre, uno siempre es como Netflix, el meme. La culpa de Netflix siempre, pobrecito, es un patito feo ya. Es que es como el meme de los Simpsons, donde viene Marge que dice, Bart, ¿yo qué? Ah, es la costumbre. No, es ya la costumbre siempre decir Netflix. No, he sido Disney. ¿Qué basofia? Así como la basofia por la cual lloran más de un costarricense por aquí, pero no voy a decir nombres para que después no lloren. Más de la película cuenta. De cierto director nacional. Sí, por eso, pero dejémoslo ahí. Y también una basura. Pero sí, mi pobre angelito, la viejita, sí, muy bonita. Es que no sé qué espera Jera de una película de comedia romántica. Es que tiene que salir, no sé, de la nave de Star Wars para que sea buena. No, papá. Ya, voy a decirle. No sé, una película de comedia romántica buena. Buena, y no me gusta, pero es buena. Ajá. El diario de Bridget Jones. Es más, yo le voy a poner una. Es que no sé si es comedia. No sé si es comedia, pero y las si películas de Sex and the City también. Pero es no, que no, no sé si, eso no es para no todo sé, público. No sé si es comedia, pero sí sé que es romántica. Y es navideña, la de Love Actually. Y esa a mí sí me gusta. Esa es buena también. O sea, hay buenas. Y no tiene que ser una nada de Star Wars. Soy geek y no significa que todo lo que me gusta es geek. Más bien yo soy un crítico de las películas geek bastante duro. Y Jungla de Cristal también es una película navideña. ¿Sabes cuál es la película navideña actual muy bonita? Klaus. Y también es hecha por gente nacional. Ay, esa es el lindo. Klaus nacional. Klaus gente... la que... Ah, sí, ok. Sí, porque la que usted dice que salió en original de Netflix el año pasado. Uh-huh. Sí, ese que fue un estudio, vamos a ver. Estudio yo Ghibli. Me acuerdo. No, okay. No me acuerdo absolutamente el nombre. Pero lo que yo, una de las cosas que leí es que a nivel de animación, no solo es lo linda de la historia y lo linda, o sea, visualmente, ellos consiguieron utilizando un 2D que se viera 3D. Sí, correcto. O sea, y utilizaron una tecnología, fueron innovadores en esa película y con el presupuesto que se tenían. Realmente ellos no tenían un gran presupuesto. Y con lo que tenían lo hicieron impecable. Impecable. Correcto, totalmente. Y curiosamente yo no vi tantos ticos apoyándome. Cri. De ahí, pues, no, ¿qué te diré? Lo que yo voy a decir es que esa película, o sea, es buena para pasar el rato. Yo siento que es una película, qué peliculón, debería estar en el top 1, no sé. Pero hablamos de películas buenas, ¿cuál le gustaban chiquitico? Ay, a mí me gustaba el Grinch, y al día de hoy también todavía me gustaba. A mí siempre me gustó el Grinch, sí, también. Y Grinch no me gusta. Había otra también que era como de... Ay, ¿cómo es que se llama esta película? Ay. A mí me gustaba el Regalo Prometido. Bueno, hay una que no es navideña, pero sí tiene un personaje navideño que me gusta, que es El Origen de los Guardianes. Me gusta mucho que sale Santa Claus. Varios como que son como personajes como sale el conejo de Pascua y sale el hada de los dientes. Sí. Es súper linda esa película. Deberíamos hacer un programa de películas sobrevaloradas, deberíamos. ¿Sobrevaloradas o infravaloradas? Infravaloradas. Anótenlo. Igual se puede hablar de las dos. Hay unas sobrevaloradas como esa que acaba de mencionar Silvia. Sí, podemos hablar de películas sobrevaloradas, correcto. Una de hecho que a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención, que tuvo un boom muchos años después, pero cuando salió realmente no fue para nada conocida. O no tuvo el boom que tuvo después, no sé por qué. El Club de la Pelea. Aparte de esa, y esa es muy buena, excelente, bueno, no, de será, hecho, sí, excelente. La otra es El Extraño Mundo de Jack. Ay, no. A mí no se meta con Tim Burton. No se meta con Tim Burton. No, ahí es un terreno peligroso. Increíblemente, a mí no me gusta para nada El Extraño Mundo de Jack. No es que estoy diciendo que la tengan que amar o no. Lo que estoy diciendo es que esa película, si mal no me equivoco, salió en el 92 y no sé por qué diantres en los 2000 hizo boom. Yo me acuerdo que yo esa película, yo la vi muy pequeña porque la alquiló un día quizá mi mamá, porque pensó que era de Navidad y estaba muy confundida. Es una película, como ustedes dicen, es como muy rara,
¿Sí? ¿Por qué empezó a moverse en el 2000? Porque empezaron a hacer la gente sin gusto. Y el asunto fue que yo la vi y yo chiquitita como que me dio miedo, porque es como muy tétrica, en general, es bastante tétrica. Pero después más grande, o sea, después volví a verla y me gustó, y de un momento a otro vi que empezó y empezaron a salir cosas, y yo, qué extraño, porque ahora a la gente le gusta si esa película es súper, súper vieja. Ay, no. Nunca entendí por qué. La gente echó a perder esa película, o sea, todo que, ay, Jack para arriba, Jack para abajo, ay, que la bichita, que, ay, me identifico con la protagonista esa, la novia de fulanito. Sí, ay, no. Es más, verdad, la única. ¿Cómo se identifican? Se no, cosen. No tengo idea, o sea, la gente, usted sabe que la gente es rara. Lo único, que, y porque, o sea, me tenía que sí o sí, porque sale en el juego, y si no paso esa parte, no avanzo, es el mundo de cuando salen en Kingdom Hearts, y ya. Pero no, o sea, si por mí fuera, yo evito todo lo que tenga que ver con ese señor. Madre, Eduardo, yo lo que siento es que a vos te falta cancha de saber qué cosas son películas malas. Y ahora ahora que mencionó, por cierto, Elías, que quería que saliera una Estrella de la Muerte, ¿ustedes han visto el especial de Navidad de Star Wars? Mae, un clásico. Yo sabía, es que me lo estaba, o sea, no quería decir, güey, yo sabía que lo iba a mencionar. Es no, pero eso, clarísimo. Pero eso no existe, Jera, eso no existe. Eso sí es malo. O sea, usted quiere a alguien que le dé cáncer visual, vea esa vaina, digamos. O sea, existe. Pero si lo ve, no, se muere. Yo veía muy pocas películas de Navidad, pero una que sí me gustó y siempre me llamaba la atención era El Expreso Polar. ¡Ay, qué linda! Ay, esa es bonita. Demasiado linda. O el carajillo de lentes, que es bien necio. Y digamos, ajá, que es un meme. Para ese tiempo también esa animación fue muy cool, porque sí, también esa película es viejita. Y la animación los especiales navideños esa película de los es del 2004. Es viejita. Sí, o sea, es viejita. Y la que más me gusta de todas, y esto es muy reciente, es Los Fantasmas de Scrooge. Esa me fascina. Pero esa sí, ¿cuál? Es que hay un montón de versiones. ¿Cuál? No, la última que salió. Yo la empecé a ver y la verdad me dio un poquito de miedo. Bueno, porque... Es un poquito, pero me dio mucho miedo. ¿Pero es animada o es...? Es animada, pero al principio es como que matan a alguien o como que trabajan en una funeraria o algo así, y yo, ¿qué? Eso no es una película de niños, ¿qué onda? Y la quité, no me gustó para nada. Silvia, la vida no son princesas, hay gente que trabaja en funerarias. ¡Ay, no! Sí, pero pues digamos, sí, para sí. Un niño es fuerte ver eso. Sí, fue fuerte para mí, ahora para un niño, casi me da algo. No vimos, Lucía no vio El Extraño Mundo de Jack, y véala, está perfectamente. Bueno, es que también El Extraño Mundo de Jack no es una película para niños. Tampoco es una película para niños. ¿Sabe cuál película también es navideña? La segunda de Batman de Tim Burton. Por ¿cuál? Supuesto. Es Navidad que sale el Dr. Freeze. Sí, si nos vamos por esos rumbos, Harry Potter la primera la meten en el grupo de navideña solo porque salió en Navidad. Y es de las más populares por eso. Sí, Duro de Matar es una película navideña. Pero esta de Batman no era con el Dr. Frío, era con Gatúbela y el Pingüino. Ah, sí, sí, tenés razón. Gatúbela, porque sabe, tiene un juego en Super Nintendo que me encanta. Ajá. Que es también, o sea, es la película, ¿verdad? Entonces es buenísimo. Me costaba acabar con Gatúbela como jefe, por cierto. Y había un juego que era de una lagartija de Play 1. Que tenía un mundo de Navidad, que el jefe de ese mundo era un Santa Claus robótico. O en Futurama, que Santa Claus es malo. Era como ese, Santa Claus era malo. Ay, hay una película muy linda también en Netflix, ahorita no recuerdo el nombre, la voy a buscar. Netflix hace cosas bonitas. Ay, sí, es súper linda, es de Navidad, de una chica que perdió como su espíritu navideño, ya no quería vivir y no sé qué, y lo recuperó. Obviamente se enamora de un chico. Oh, como la mayoría de películas de Navidad. Ajá. Pero sí, bueno, ya les voy a decir el nombre cuando lo encuentre. No salía Darth Vader. Ay, no. No, las películas de Navidad. Llama. Es.
Eso es lo que, es una de las cosas que yo siento que es muy, muy navideño, que siempre las películas de Navidad, o sea, sí o sí, tienen que ser felices en algún momento. O sea, es que es la época. Es el la extraño época. Mundo de Jack es feliz. Claro. Sí, sí claro. Termina súper bien. Sí, claro. A ver. Secuestrando a Santa Claus. Regalándole eso calaveras pasa la mitad. Y regalándole eso pasa la calaveras mitad. Y serpientes. Pero ese extraño mundo de Jack no es como Halloween, Navidad. Exacto, sí, es que es Halloween y Navidad. Eso es como Hannah Montana, lo mejor de dos mundos. Okay. Exacto. Edu quiere tirarle que tierra, lo único que no sabe es que lo está haciendo cada vez mejor. Sí, exactamente. Continúa. ¿Qué sí, más? Te, no la película, más. ¿Cuál la película era? Se llama Last Christmas, para que la vean, está en Netflix, recomendación navideña. Last Christmas. Ahí le presto Netflix a Jera para que la vean. Eso es, ¿qué nos recomendás ver en Navidad? No pensaba pagarlo, entonces qué dicha que me vas a prestar. Por eso mismo. A ver, Edu, decinos qué nos recomienda ver para Navidad. Ya Silvi nos dio una recomendación. Eso está muy bueno. ¿Usted qué recomienda? Love Actually. Eso. Esa es la mía. ¡Qué necio! Es buena, es navideña y es romántica y es okay. Feliz. Sale, vea qué clase de reparto. Sale el que es de Liam Neeson. Sale el que hace del profesor Snape. Sale la que hace la profesora de Harry Potter de adivinación. O sea, sale la que sale en Piratas del Caribe. ¿Quién más? El todas? Que sale en ¿Cómo se primeras. Llama? Repítalo. Keira Knightley. No, Love Actually, la película. Love Actually es la película. Okay. También sale, este actor que también sale en el diario de Bridget Jones, pero ese sí. Esa también está en Netflix, ¿verdad? ¿Cuál? ¿El diario de Bridget Jones? No, Love Actually. No sé, ahí sí te quedo mal. ¿Cómo la vio? O sea, ¿la vio en el cine? Para aprovechar la membresía de Elías, digo yo. Yo la vi hace un montón en cable. Para que la vea ahí, sí, ahí se las presto. Sí, bueno, para todos los que nos están escuchando, sí, Elías nos paga Netflix a todos. Gracias, Elías. Es el regalo de Navidad de Elías. Exacto. Jera, usted, ¿qué recomendaría que viera? Vamos a ver todos el regalo prometido y mi pobre angelito. Esa es la de Schwarzenegger. Sí, exactamente. Esa es la que estaba pensando en Schwarzenegger. ¿Qué risa? Ay, ¿saben cuál es? Ajá, esa es la que se llama Un Padre en Apuros. Ay, sí, es cierto, ya se me vino que quería el bichito, o sea, quería como el estilo buscando. Max Steel, digamos. Sí, se llama el Turbo Man. Me vuelto loco buscándolo. Maxi Turbo, algo así se llamaba. Turbo Man. Y era Turbo al final. Man. ¿Cómo es? Turbo Man. Sí, Turbo. Turbo Man, gracias. Turbo Man, es que no me acordaba. Y entonces al final él se convierte en Turbo Man y pelea contra el otro señor que también quería el muñeco y se convertía en el malo, que era como un mojojojo rarísimo. Era como un mojojojo. Exactamente. Pero la verdad que fue una película bastante entretenida. La verdad que sí. Sí. En Navidad, ese tipo de películas nunca caen mal. No sé, es como ese tipo de cosas. Yo me acuerdo que había muchas películas navideñas que literal era como el día del 24, uno llegaba a la casa, por ejemplo, yo que llegaba a la casa de mi abuelita, y eso que decían. No, bueno, en mi caso había la tradición de abrir regalos o repartir o lo que fuera, digamos, a medianoche, porque es el 25, en teoría, que nace el niñito para la religión católica. Niñito Entonces, Dios. El niñito Dios, exacto. Entonces, resulta que di, a veces eran las... Di, uno llegaba y empezaba a comer y ya a las 8 o 9 uno dice, ¿y ahora qué hago? Ya no hay nada que comer y quiero abrir los regalos, pero no me dejan abrirlo hasta que no salga el niñito. Entonces, yo me acuerdo que ese era el típico, que okay, vaya al tele a ver qué hay. Cualquier película de Navidad hacía que uno le pasara el tiempo rápido para poder abrir los regalos. Yo quiero también hacerles esa pregunta. No, uno se queda dormido también. Yo quiero preguntarles eso, digamos. Pero, ¿ustedes no, cuándo Silvia, abren los regalos? ¿El 24 o el 25? Porque el 25. Se abren el 25. 25. Y yo nada más voy a decirles a todos que feliz Navidad. Muchas gracias. Gerardito, te voy a decir una feliz Navidad, aunque vos creas que no. A Elías, a Anilú y a Silvia también. Y a todos los que nos escuchan, que tengan mucha paz y mucha prosperidad también. Feliz Año Nuevo. Pásenla con sus familiares. Coman, si les gustan los tamales, coman bastantes.
Si les gustan el pavo, coman pavo o chompipe, como dice el polo de Jera, pero no importa. No, papá, el polo es el que dice pavo. O chicharrones. O chicharrones. Y de verdad, de parte de nosotros, de todo el staff de Exabytes, les deseamos una feliz Navidad. Recuerden seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram de Revista Yume, y las redes sociales de Exabytes, Facebook e Instagram. Muchas gracias a todos. Que pasen una feliz Navidad. Chao. ¡Feliz Navidad! ¡Chao! ¡Feliz Navidad! ¡Fuerte! Termina un podcast más allá de Exabytes. Pero manténete en todas, porque pronto más información en el siguiente Exabytes. Exabytes. Finish him.